Chanchitas y chanchitos, bienvenidos al canal Los Padetti. Mi nombre es Yesenia y les traigo un nuevo video. Un vlog, mi güerita, de día jueves y muchas cosas más. Bueno, me estaba arreglando, me bañé, me lavé el pelito, me lo sequé, porque vamos a ir al dentista con el Renato. Le toca ahora al dentista, aquí a la clínica San Antonio. San Antonio, sí, que está en Travesía con la Estrella. Para que sepan más o menos la dirección y todo, vamos al odontopediatra, que ya ha visto varias veces a Renato. Y ahora nuevamente le pedimos hora porque le di unas cositas aquí. Y ustedes saben que hay que cuidarle la dentadura de chiquititos. Entonces ya ahí, yo sé que ahí va a salir cero peso. Va a salir cero peso de ahí, pero bueno. Todo sea por la salud dental de mi hijo. ni para mí, no, porque ellos... No, uno ya no. Ellos tienen que tener una dentadura bonita, se le viene una vida hermosa por delante, tienen que tener su sonrisa linda. Y, ¿qué más? Eso nomás, pues. Tenía ganas de ir a Líder, tenía ganas de ir al Mall Chino, porque quiero comprarme una regadera, que estoy ansiosa por una regadera. Pero ahí voy a ver, porque igual me da como un poco de miedo andar así como en la calle, más encima con Renato, los dos solitos. Así que ahí voy a ver. Si no, voy a hacer... Mami. Hijo, no te estés mojando, Renato. Ya, Renato se mojó, andaba con su parquita y se mojó la manga. Así que se la saqué ahí, pero para que se le seque. Porque va a ir con eso. Y, ¿qué más? Va, ven a echarte perfume, hijo. Le voy a echar un poquito de perfume. ¿Poquito? Un poquito. Y dio el agua y saltó el agua por todos lados, el Renato. Pipí. De hecho, yo perfume de mi chanchito. No, este es tuyo. No, este es tuyo. ¿Es ya. mío? Sí. Uno. Ya. De mí. Ya, poquito. Ay, yo me puse chaquetita de mezclilla, este chaleco que no me lo colocaba hace mucho tiempo. Jeans. Y así, pues no tan abrigado. Bueno, esto sí, porque el cuellito, uno teniendo el cuellito abrigado, está más calentita, ¿no es cierto? Así que yo ahora iba a ir a... Voy a apagar la tele porque vamos a ir para allá. Iba a ir a regar mis plantitas. O sea, los almácigos que están ahí. Ah, miren el Renatito. Miren el Renatito. Mami. ¿Ah? Yo así. Ah, ¿lo quieres pegar ahí? No. Aquí. Ya. Ah, lo vas a pegar. ¿Y con qué lo...? Este titi. Ah, lo vas a pegar como la titi. Titi. Ya, a ver. Ya, pégalo, a ver. Ya. No. ¿Qué busca? Ese. Ah, ya. Las tijeras. Sí. ¿Cómo se llama? Esta. Tijeras. Sí. Yo di de. Ya. Tú sabes. Sí. Ya. Mami. ¿Mm? No, Aldo, no. Tú. Mamá. ¿Mm? Esa. No, mamá. Ya, pues. Esto es de. Muéstrala a las chanchitas, po. Ya, córtalo. Eso, mi guatón. Mamá. Ya. Uno nomás, po. Mamísima. Ya, ¿y la hoja? Ya, ¿dónde lo vas a pegar? Ya. Ahí. Un poquito aquí, donde tú alcances. ¿Ya? ¿Otro más? Sí, otro más. Renato tiene su pizarra ahí, pero no, quiere esto artesanal para escribir y todo. Pero no, no puede usar la pizarra, ¿no es cierto? No. ¿Le gusta así? ¡Oh, ahorita! Sí, po. Mami, yo vi aquí. Ya. Mami. Ah, no, po. Con ese lápiz acá. No.
A ver, hace ahí algo. Ay, chanchita, me dio más sueño que ocho. Estoy aquí con Renatito sentadita. Yo voy a ser la alumna y él va a ser el profesor. Yo. Sí, pues. ¿Qué le iba a decir? Ah, lo que le íbamos a contar, decidí que mejor no lo voy a contar nada. No voy a contar nada hasta que llegue el día, porque no quiero que, ¿cómo puedes? Interfieran las energías de otras personas que nos quieren mucho por lo demás, o no solamente la gente mala, que uno cuenta las cosas por la gente mala, sino por la gente que nos quiere mucho y les da miedo las cosas que nosotros hacemos. No quiero que interfieran esa energía en los proyectos que tenemos con mi chancho. Entonces, no les vamos a contar todavía hasta que llegue el momento justo, porque ya estamos casi, pero no casi, ya está. Pero no quiero, porque una simple energía de preocupación, no de mala energía, mala onda, no, sino que de preocupación puede interferir en los proyectos con mi chanchito. Entonces, ayer cuando llegó mi chancho, le dije: chancho, ¿sabes qué? Mejor no hablemos nada, quedémonos así nomás. Igual vamos a hacer los vivos y toda la cuestión, pues. Pero eso lo que queríamos contarle lo vamos a contar más adelante, ¿ya? Para que sepan, igual vamos a hacer vivos, sí. Mi chanchito está a cargo de los vivos de los fines de semana. Una cosa no quita la otra. Así que para que sepan, mi güerita, yo las quiero mucho y me encanta compartir todo con ustedes, todo. Pero a veces nos quieren, nos quieren y se preocupan. Oh, se rompió. Y esa preocupación interfiere también, entonces prefiero que no. Mejor calladito nomás ahí, tranquilito. Después va a llegar su momento en que nosotros podamos contarle bien y ya. Ya esté todo en su lugar, todo en su lugar. ¿Entiendes? Así que es por eso, no es de mala onda ni por la gente que nos tiene mala o algo. Obviamente que también es por eso, pero es más por la gente que se preocupa por nosotros. Así que mejor ahí calladito, ya llegará su momento, ¿ya, mi güerita? Perdón por hacer esa expectativa de haber con decirle algo y todo, porque igual da lata, pues, no va a contar nada. Mejor esperemos, ¿ya? Ya pronto nos vamos con mi gordo, ya gordo. Y mamá. Ya llegamos, ya, chanchita. Aquí está. Cambiaron aquí, está bonito, qué mi vida. Mono. Ah, están dando monito. Sí, ¿viste? Ya, chanchita, salimos del dentista, nos fue súper bien. El Renato un 7. La doctora es muy buena, tiene mucho feeling con los niños. 100% recomendado. Ahora se merece un premio Renatito y me pidió unas Play-Doh. Así que voy a ir al Líder a comprarle las Play-Doh y aprovechar de comprar yogur que me falta, huevo. Sí, entonces quiero unas Play-Doh y se portó súper bien, le hicieron una tapadura. Ya le dieron hora para un mes más para colocarle unos sellantes, después una limpieza y el flúor. Así que súper bien. Un 7 mi chanchito se portó. ¿Cierto, Renato? ¿Te portaste bien? No iba a ir al Líder, le dije pido por Corner Shop. Pero el Renato no puede, ¿cómo se llama? Comer todavía, un buen rato. Entonces, si me iba a la casa, lo más probable es que comiera. Entonces, ahora vamos al súper, así aprovecho de comprar, de salir un rato también. Y a comprarle su premio porque se portó muy bien. No, yo pleito. Sí, las pleito. Así que vamos al súper. ¡Pim! Nos vemos. Ya, chanchita, llegamos al supermercado. ¡No pleito! Y vamos a ir a ver las pleito de Renato. Y saqué, sí, el carro más malo de la vida. Sí, de escucha, el carro malo. Ya, bueno. Sí, Renato, ya, porque ya tenía ya los juguetitos. Este es Play-Doh. No, ese no es Play-Doh. ¿Y a qué color quieres? Espérate. Miren las carcasas, $4.90. $4.90, eso 6.000 y 7.000.
7000, ah, los mouse. Miren que bacán las carcasas. Galaxy. Oh, oh, boté la cuestión. Puros Galaxy. Dreams tonight, oh. So give me your all. I'll take it to Mars, oh. I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in. Watch me break. Ya, chanchita, llegamos a la casa. Renatito quiere jugar con sus Play-Doh. Yo voy a preparar para que almorcemos. Y les voy a mostrar lo que compré. ¿Play-Doh? Compré huevito. ¿Huevito? ¿Y sus Play-Doh, la otra? Sí. Ah, ya. Le compré tres Play-Doh a Renato. Están como a 1290, algo así. Busca las tijeras, Renato, las que dejaste en la pieza para cortarla ahí, para poder abrirla. No, yo. Ya vaya, pues. Mami, no, yo sí. Compré dos yogur. Una lechuguita para ahora. El Renato quería de estos chamitos, pero probiótico, dice aquí. Pero quería porque salen los minions, así que le compré este, de 6. Compré dos atún. Compré una stevia, cambié la stevia, la otra era la tagatosa, pero ahora compré esta, que estaba más barata que la tagatosa y dice que aquí 100% stevia, nueva receta, así que la vamos a estar probando. Costó como 4.600 más o menos esto. También me compré estos granola libre de gluten. Para estarla probando, dice que endulzado con manzana, almendras y coco. Así que voy a estar probando este. Tiene almendras y coco. Ah, claro. Almendra, coco y manzana. Así que voy a estar probando esto. También compré unos cabellitos de ángel para hacerle sopita a Renato. Sopita. Sí, sopita. Quinoa, que ya no me quedaba y quiero hacer lenteja hoy día para mañana. Y me compré este canastito, otro canastito que estaba $6.990. A ver, espérense, decía $6.990. No sé, voy a verificar. Vamos, acá dejé la boleta. Ahora sí, para que me vean mi rostro. Déjenme ver si el canastito me costó $6.990.
Quiero verificar eso. Ya lo compré, pero vas a ver. La stevia 4970. Naranja, sí. La quinoa 3890. Los fideos 720. Los granola 4160. Es cara, pero se imagina que es de mejor calidad, ¿no es cierto? Atún me salió 2450. El canasto costó 5490. Ya, está más barato entonces de lo que decía. Estamos súper. ¿Qué más? Eso, gasté 34530. 34530. Ya. Eso gasté. Me gusta el Líder porque el Líder hay tanta variedad, güey, es que uno puede reemplazar los alimentos más a más saludable. Claro, uno paga un poco más, pero son más sanos y de mejor calidad. Eso es lo que me gusta del Líder, que tiene harta variedad. Bueno, el Jumbo también tiene harta variedad. Caleta, pero un poco más caro. Pero igual es bueno. Así que no me cambio de supermercado. Estoy ahí, estoy en Líder, Jumbo, Líder, Jumbo. Pero ya no me cambio más de super. Eso. Tengo las papas que cocí ayer, huevito. Compré lechuga y atún porque mi chancho se llevó la lechuga que piqué con la Trini, así que compré más lechuga. Y el atún que cuando fui al Super 10, compré 3 atún y ya se terminaron. Así que compré 2 más. Ya, ahí está el canastito que yo quería. Puedo poner una plantita, puedo poner los celulares. Los controles no, porque los controles los tengo ahí. Pero me gusta esta mezcla de rústico con blanco. ¿Vieron? Qué lindo. Ahí está el canastito que hice yo. Me gusta mucho. Ya, chanchitas, voy a amarrar el pelo así nomás. Tengo tanto frío que no me quiero sacar nada de la ropa que ando trayendo. Nada, nada, porque tengo mucho frío. Mire, le saqué el papel a este frasco y me quedó manchado. Que voy a echar aquí la granola. Este debiera ir acá. No me cabe. Bueno, ya, ahí veo. Y la quinoa. Aquí va la quinoa. Voy a dejar remojando lentejitas para comer mañana. ¿Qué, mi vida? ¿Qué pasó? Ahí están las lentejitas remojando. Las voy a dejar, en la tarde las voy a hacer. Ya, chanchita, miren, aquí está el salpicón, ya estamos comiendo, me queda un poquito de arroz, así que lo acompañamos con arroz. ¿Es de pico? Está rico, sí. ¡Huevo! ¿Sí? ¿Viste qué rico? ¿Huevo? No, de papa. ¿Papa? Sí, ya, 1, 2, 3. ¡Provecho!
Ya, chanchita, ya terminamos de almorzar. Voy a ordenar un poco la cocina. Bueno, ya estaba ordenando y yo dije, chuta, no estoy grabando para mis chanchitas. Y después quedo sin grabación yo. Y me puse este polar, o sea, este peludo, porque tengo un frío, güeras. Yo dije, comiendo se me va a pasar, donde no había comido nada, a lo mejor tengo frío. Y no, güera, tengo mucho frío. Mucho frío, así que voy a lavar la loza, limpiar la mesa aquí, limpiar acá. Y me voy a hacer un café, porque es mucho frío que tengo. Y me voy a acostar, porque mucho frío, güeras. Ya, ordenemos la cocina. Chanchitas, ya ordené el living, su pasada loca. Yo siempre digo lo mismo, la cocina. Y ahora voy a ir a hacer otros almácigos, porque voy a usar otra técnica. O sea, las cajitas de huevo, pero la voy a guardar acá adentro, donde no le llegue sol, que esté oscuro, que no llegue luz hasta que germinen. Germinando las saco al tiro aquí afuera. Vamos a probar, vamos a hacer diferentes pruebas. Aquí hay unas cosas que yo mezclé cuando se dieron vuelta, mezclé y están saliendo y no sé qué es, porque como se mezclaron no sé al final qué es lo que es, así que ahí van a tener que salir nomás. Entonces les voy a mostrar dónde voy a colocar las otras pruebas que vamos a hacer de semilla. Miren, tengo este que compré ahora, los huevitos, ya le eché la tierra, y este de otro huevito que le compramos a una señora que viene. Y voy a hacer uno de albahaca, que es como de verano. Este lo voy a dejar de albahaca. Y aquí vamos a hacer la mitad de espinaca y la otra mitad de cibulet. Entonces con este lápiz lo voy a marcar aquí. Ahora lo vamos a hacer ordenadamente, porque de a poquitito estoy aprendiendo. Miren, una piedra. Esta piedra no puede ir acá porque
no me va a dejar que salga la semilla. Entonces con este lápiz vamos a hacer un hoyito ahí. Ahí. No tan profundo como ese, que se me pasó la mano. Ahí. Por encimita nomás. No vamos a dejar que quede tan aplastado. Tan aplastada la semilla. Ay, se me quedó una poza de agua. También me quedó una poza de agua. Ya. Ya, chanchita. Al final dejé los almácigos allá en el mueble blanco, dentro de un cajón. Ahí los dejé. Lo voy a dejar un tiempo. Ahora estoy pasando el pañito, un lustramueble. Por aquí en algunos sectores. Ahora está saliendo el sol, concha la lora. Por Dios. Y yo me abrigo aquí, hija única. Pero igual tengo frío todavía. Todavía no está para sacar, ¿cómo se llama? Sacarme el chaleco. No, todavía no. Tenía tantas ganas de ordenar mi closet, sacar chaleco y esas cosas. Pero después, estoy limpiando acá ahora. Después se me quita la gana. No sé, me da una flojera que me invade. Y si con flojera no hago las cosas bien, así que estoy mirando que están saliendo otras cositas, otros hijitos por aquí. Miren, ahí está saliendo. ¡Chin! Ahí vieron, uno chiquitito y el que corté, ahí está. Y ahí, el de abajo, ahí está saliendo. Está súper firme, bacán. Hermosa esta planta, y a veces me gano aquí a respirar porque tira tanto oxígeno, sobre todo cuando sé que me quiere doler la cabeza, me pongo a respirar aquí al ladito de esta planta. Hermosa esta plantita. Ya me voy a hacer un café. Este café es este que está aquí. Mi papá le trae de estas cositas a los niños, se me ha olvidado pasárselo. Y un pinche mío ahí, ¿qué hace ahí? Este cafecito me voy a tomar y me queda uno. ¡Oh! Ya le eché las gotitas, todo. Falta la pura agüita. Ya. Güerina, buenas noches. Buenas tardes, son las 6:15. Estaba esperando que se estrenara el video para ponerme de pie y hacer las labores de dueña de casa, que las tenía estancadas. Gracias por estar en el video de Yesenia Palma hoy, a mis güeras. Ahí estaban todas motivadas algunas que ya empezaron con el ayuno, y eso me hace muy feliz porque siento que le estoy aportando algo súper importante y beneficioso para ustedes, güeras, para su salud. Van a estar excelente. Yo mirando todo como para almácigo. Ya. Voy a hacer lentejitas. Ay, me pica. Está más helado, güerita. No me podía sacar el peludo. No me podía sacar el peludo de encima. Ya. Porque voy a hacer una para las lentejas, la chiquitita para la lenteja, y la otra la voy a hacer acaramelada porque tengo ganas de comer cebollita caramelada con quesito. Voy a ver cuántas. Con quesito. A ver cómo están las fajitas. Quedan 3 fajitas. Muy poquita. Bueno, igual. Por último, lo otro con una mitadita de pan o algo. En el horno, queso con cebolla caramelada. Un manjar. Así como para hacer de once algo diferente. Y me voy a aprovechar esto porque tengo mucho frío. Y voy a ponerme a hacer las lentejas. Tengo que sacar el zapallo que tengo acá. El zapallo. Miren cómo gritan los niños. Ay, aquí tengo un pedacito de cebolla. Aquí tengo el zapallo. El zapallo. Me gustaría hablar así argentina. Me encanta, aparte que encuentro tan chistoso, sobre todo cuando se enojan. Me da mucha risa. Ya.
voy a cocinar, mi güera. Y yo les actualizo en qué voy. Ya, chanchita, miren, aquí tengo el sofrito. Le eché ajo, le eché cúrcuma, pimienta, un poquito de merquén, pimentón. Y le voy a echar un poquito de sal y aceite. Vamos a echarle aceite para hacer el sofrito. Ahí, un poquito de aceite. Y tengo la ayudante aquí que me pone nerviosa. Y les contaré que me tengo que sacar todo el maquillaje porque con la cebolla. Yo aquí, mamá, yo teta. ¿Ah? Ya. Y ahí estoy cociendo las lentejas con el zapallo. Para aquí. Ya, chanchita, miren, por maquillaje, me fui a la B con el maquillaje por culpa de la cebolla, mis güeras. Miren, aquí está la cebollita que voy a hacer acaramelada. Aquí tengo el sofrito y esto ya que está, están súper blanditas las lentejas. Estoy esperando que el zapallo se muele un poco más y después aquí yo lo hago un puré de zapallo para echarle a la lenteja. Así me gusta a mí. Así soy, así me gusta. Y ya le eché salsita, aceite a la cebolla que voy a hacer acaramelada y al final le echo el azúcar. Azúcar. Ya, chanchita, este lo vamos a hacer en pancito para dejárselo a mi chancho. Y ya tengo lista la cebolla. Voy a sacar un poquito de miga. No sé si a mi chancho le gusta, pero le voy a dejar igual. Y le voy a echar cebollita. No, este no. Este no. Y le vamos a poner un quesito. Ya. Y lo vamos a meter al horno. Que ya tengo prendido el horno. Ahí. Y ahora vamos a hacer. Vamos a hacer en fajita. Chanchitas, miren, quedaron muy ricas. ¿Cómo quedaron, Trini? No. Bueno, a mí me encantaron. Yo no. Mira, está goteando, hija. Tienes que comértela así, paradita. Renato, miren cómo quedó el Renato donde le sequé el pelo. Mira, Trini, estoy secando el pelo también. Renato, préstame el cepillo. Renato. Los dos bañados para que se vayan a acostar. Siendo las 8 de la tarde, ya están bañados. Acostache. Para que la mami pueda ver tele tranquila. Con la mano te tengo que estar peinando. Renato, presta el cepillo para peinar a tu hermana. Préstame. Presta. ¿Mami, tú presta yo? Sí, Pope. No, yo. Espérate, no, tú no. Sí, yo Titi. No, peínate tú, pero no a la Titi porque le duele. Toma. ¿Toma, te pasó mucho? Chanchita, hasta acabo de dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan, comenten. Activen la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.